fuerte abrazo a Víctor. Bueno, a punto de comenzar este partido, muchas incógnitas por despejar, una buena defensa, la del León Caja España, un buen ataque, sobre todo en los últimos partidos del Tenerife, un Tenerife que ha ganado todos sus partidos en casa, un León que ha perdido sus últimos dos partidos fuera de su cancha, y todo por decidir. El espectáculo de Alep a punto de comenzar. Y antes de que el momento, aunque ya ha llegado, otros dos gentes extraordinarias, Mike Higgins, Bobby Martin, 38 y 39 años respectivamente. Y jugando minutos de calidad en el quinteto que por parte del Tenerife lo forman Rodríguez, Tyler, Jaume, Bobby Martin. Y la primera canasta del León de Lamont Barnes. Y junto a ellos, Pedro Rivero. Jugar con Mike Higgins y con Dani García, dos interiores extraordinarios, pasadores, es muy fácil. Brillante ejecución y lectura de la defensa. Rivero con el quinteto del Tenerife, como ya decíamos. Bobby Martin, la marca de Mike Higgins. Lanzamiento de Bobby Martin, falla el rebote por el lado débil de Silas. Magnífico jugador. Un todoterreno con excelentes prestaciones en rebotes y en anotaciones. De hecho, el jugador del León es el máximo reboteador del equipo con 8 capturas, mientras que en anotaciones lleva una media de 15. Una de las pequeñas cosas que nos ha sorprendido, porque no ha podido entrenar en casi toda la semana el veterano Juan Alberto Espil, es que entra Iván Rodríguez, un chico de la casa, seguramente casi el único jugador que el año pasado estuvo en este equipo. Pues el único, en efecto, ya nos lo comentaba Ángel, pues al comienzo del verano, que solo se había quedado con Iván Rodríguez. Lógicamente, un proyecto que cae de ACB a Liga LEP, pues sufre muchísimas transformaciones, y ese también es un problema con el que han tenido que luchar Ángel, y por el momento las condiciones de este equipo poco a poco se van acoplando, al igual que el rendimiento de Galen, un hombre que al igual que Tyler estuvo la temporada pasada jugando en el baloncesto italiano, y en la última jornada se vio al mejor Jaume Galen de toda la temporada frente al Murcia. Empate a 2 en el marcador y dobles de Silas Miles. La verdad es que los entrenadores, los directores deportivos, te sorprenden tantas cosas que coinciden, ¿no? Seguramente León, como ya dijimos en Huelva, si recuerda, sus 4 interiores los mismos del año pasado, pero 2 exteriores norteamericanos, bases de grandes directores de juego, veteranos ejemplares, grandísimos atletas, falsos 4 como Dani García y Asier García en el Tenerife Rural. Insisto, 2 de los más grandes equipos de esta categoría, sin duda alguna. Veremos su resultado en el transcurrir del año. Bueno, pues rebote de Jaume, que la semana pasada consiguió 7, lanzamiento de Tyler y el vuelo espectacular de Allen Jaume, que decíamos puede ser un hombre decisivo. Al comienzo de la temporada, ahí viene la repetición de ese fantástico salto de Jaume. Me decía Ángel Jareño que el equipo estaba ganando, pero que no le terminaba de gustar cómo jugaba. Parece que esos problemas se van corrigiendo poco a poco. Y esa buena racha que últimamente ha conseguido el equipo de Jareño, a punto de perder ese balón, lo recupera el conjunto leonés. Bernabé, lanzamiento de 3 y el triple que lo clava. Bernabé, el hombre que ha salido hoy como titular dirigiendo el juego del conjunto leonés. Rubén Valdea, ahí tiene repetida la acción, el triple. Bernabé es el mejor asistente de la liga con casi 5 balones de canasta por partido. Chico de Alicante que en los últimos 4 años ha jugado en Orense. Brillante, 1 por 1 de espaldas a canasta. Muy bien, Jalen Jaume, y ahí haciendo el balance defensivo, pero sin poder detener a un Miles que a sus 33 años sigue corriendo muy bien la cancha en una dirección y otra. El marcador 4 para el Tenerife, 7 para el conjunto leonés. Ahí falta sobre Bobby Martin, al que tal vez le sobró ese exceso físico, al que vemos muy bien. Comentábamos antes del partido y ven repetida la acción, pero va con una sola mano. Y a pesar de tener 2 metros 4, de estar, vamos, en función de su edad, tiene un físico prodigioso. Ya dijimos que si su rodilla izquierda, que le dio tantos problemas por no curarla bien, está sana, a pesar de su edad es un atleta, como has visto, extraordinario. Pero ha ido con una sola mano, ahí debes ir con 2 manos y metes canasta y además tiro adicional. Bueno, pues una de las especialidades de este equipo, el
Tenerife Rural es los porcentajes de acierto, el mejor desde la línea de tiros libres, está en un 74%, el mejor de la liga. Tenerife Rural, que vamos a decirlo aquí, ha firmado acuerdo con el Cabildo y que va a ser la publicidad que luzca el equipo a cambio de un dos altos, qué curiosa, dos hombres altos juegan situación de dos por uno ante la defensa presionante del Tenerife Rural. Por el momento, tranquilidad en el banquillo del Tenerife Rural. Ángel Jareño observando el desarrollo de este primer cuarto. Rivero lanzamiento y el triple que clava Rivero. Le pide a Rubén, uno de los árbitros, Rubén Sánchez, que le habían tocado el antebrazo. Ahí ven repetida la acción. Ahí, ventaja en centímetros. Pero espectacular el tapón de Elton Tyler. Otro físico prodigioso para esta competición. Hoy uno de los duelos de Lamont Barnes contra Elton Tyler. Tal vez los dos mejores vínculos junto con Rashad Griffin de esta competición, lógicamente. Para mí, sin duda alguna. Para mí, sin duda alguna. ¿Algo perezosos los dos? Bueno, pues vamos a ver. Hoy es un buen día para que se luzcan. Hay pique. Dos jugadores de gran calidad. Y a demostrar lo que tienen cada uno. La semana pasada, ahí está el rebote. Fantástico. En la zona débil de Bobby Martin. Tiene prisas, ansiedad ya. Muy bien, Elton Tyler. Y atención porque Tenerife está reboteando bien frente a uno de los equipos más poderosos en esta faceta del juego de la liga, ¿eh? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Ambos equipos por el momento, defensas individual, los ajustes que esperábamos. Bobby Martin coja Barnes para no proteger de faltas a su jugador importante atacante. No, quitando, como te he dicho, lo de Iván Rodríguez por Juan Alberto Spiel, no me está sorprendiendo nada. Brillante baloncesto y muchas cosas que contar y muchas cosas que ver. Y que saque Higgins tanto de la zona de influencia a Tyler, ¿puede ser algo circunstancial, Moncho? Sí, cuando entre Dani García yo creo que ese ajuste cambiará. Pues... balón que... sí, lo ha pisado Raya. Sí. 11-9 en el marcador. Ha reaccionado el conjunto tinerfeño. Rivero, que está como uno titular de este equipo. Otro lanzamiento exterior. Ahí se veía claramente en la trayectoria que ese balón no entraba. Porque el otro base o base escolta que tiene el conjunto tinerfeño es Lensley. Rebote para... Gallen Down, lanzamiento exterior, queda corto, el rebote para Higgins, lanzamiento y el balance defensivo. No, Miles le vuelve a sorprender. Tiene una secuencia, no tiene una gran responsabilidad, como tú has dicho, y es verdad que el número es el mejor reboteador del equipo, pero se va rápidamente. Seguramente hay un estudio de vídeo donde Young ataca mucho el tablero ofensivo y él corre la cancha. Tres situaciones, ¿eh? De dos de ellas canasta, por cierto. Vaya canastón de Tyler con dos hombres altos frente a él como Higgins. Ahí ven repetida la acción. Observen qué excelente movimiento de pies y con qué capacidad para elevarse en tan poco espacio el pívot norteamericano del conjunto tinerfeño. Ahí Stone. Ah, es tremendo este duelo, ¿eh? Parejas de extranjeros exteriores, Mills y Young, interiores Barnes y Tyler, incluso los dos nacionalizados, Mike Higgins y Bobby Martin, ya lo dijimos. Tremendo atractivo. Este es un partido donde esta competición nos va a dar la razón al final. Pues Barnes, la falta de Elton Tyler llegó tarde a un problema defensivo que había tenido Bobby Martin. Recupera el balón en ese rebote. Rodríguez se para. Cambio de lado en transición. Uno por uno de espaldas a canasta, triángulos. Grandísimo trabajo táctico de entrenadores, respectivamente. Ahí va a sufrir mucho Silas. Bueno, Silas Miles. Sí, además, que en centímetros es algo superior, ¿eh? Pero además, la ocupación de espacios de los dos jugadores, del que ha pasado la pelota, en este caso Pedro Rivero e Iván Rodríguez. Y aún falla el lanzamiento. Pues es el primer tiro libre que falla en esta competición. Había lanzado poco, 5 de 5. Decíamos que Allen Young pues, había tenido actuaciones todavía discretas para lo que se podía esperar de él. La semana pasada en Murcia estuvo espléndido. 15 puntos, 7 rebotes.
Y vamos a ver por qué en el arranque de este partido se ha visto un jump realmente espectacular. Bernabé. Pony. Buen trabajo de Iván. Absolutamente parado en estos minutos iniciales. Ataque. Ahí le han pillado. Mae Higgins. Ahí se vio absolutamente descolocado. Ven, observen lo que tiene que hacer. Y Tyler es un hombre alto, pero con una agilidad para ganar la posición en defensa que va a crear muchos problemas. Sí, segunda falta de Higgins, ¿eh? Bueno, a ver lo que tú decías antes. Con la entrada de Dani García, a ver cómo son los ajustes defensivos de Ángel. A lo mejor también Ángel pone a Sier. Entonces ya los ajustes son de una definición clarísima. Ah, pases paralelos, robo, uno contra cero. Sí. Pues de estos ya ha habido cuatro canastas, ¿eh? Sí, sí, sí. De uno por cero. No puedes permitir bandejas si quieres ser un equipo campeón. Problemas con esos pases laterales. Allen Young frente a Silas. Uno contra uno. Quiere jugar Rodeo. Con Pedro Rivero. Saca esa mano. El rebote que lucha por él, Bobby Martin. Y balón para Silas Miles. Atacando un 4 contra 4 porque hay dos hombres caídos en el suelo que se recuperan poco a poco. El primero en llegar a la zona defensiva es Bobby Martin. Bernabé saca la mano. Canasta de Bernabé. Yo tenía en mis notas, porque es algo que está sucediendo en todo el baloncesto internacional. Las situaciones de 2x2, bloqueo directos, de un hombre alto a un exterior, ya sea base o interior. Y creo que la respuesta está clarísimamente en función de los espacios y de los ángulos donde se efectúe y en función de las características de los jugadores, tanto el que bloquea como el que es bloqueado. Se quedó corto en su lanzamiento Iván, pero recuperó perfectamente. Lanzamiento de Pedro. Falla el rebote, pero ahí está Bobby Martin. Que, perdón, Young, que al rebote de ataque va con una fuerza y efectividad quieren, realmente quieren competir magnífica. El joven con el veterano, ¿eh? Pues grandísima canasta de un Galen Young, que el año pasado tuvo unos números interesantes en Reggio Calabria. 10 puntos y 6 rebotes para un hombre que no es un tirador nato, pero aquí lógicamente ha de mejorar esos registros de forma notable. Balón para Miles. Se repite lo mismo, uno por uno de un exterior que gana la posición. Ah, y el boteador, Mike Higgins. Perfecto. Y verás, cómo los jugadores juegan entre ellos. Entra Dani García, va a salir Asier. Va a entrar José Panadero, va a entrar Spiel. Por cierto, Bulfoni no ha aportado en la parte ofensiva, cuando es un grandísimo jugador también en esta faceta. Creo que mucho debido al trabajo de Iván Rodríguez. Forzado ese lanzamiento de Tyler y sigue en su labor Higgins. Silas, lanzamiento, rebote para Rodríguez, que está teniendo un comportamiento notable. Vamos a ver a quién sustituye Spills. No, yo creo que Iván, yo creo que Pedro, balón para Bobby Martin, lanzamiento de Bobby Martin, canasta de Bobby Martin. Partido hermoso, ¿eh? Atención. Falta. Y otra vez. Misma situación, ¿eh? Lo tienen trabajado, ¿eh? Seguro que Ángel Jareño va a hablar de este apartado. Mira, mira los cambios. Asier y Spiel. ¿Has visto? Por Iván. Está leído. La sola diferencia es Tyler. Exacto. Pero verás que los dos García se van a defender entre ellos. Pues ahí está. Reitero. Trabajo también de la oficina técnica, bajo, me imagino, también el criterio de los entrenadores respectivamente. Mal Pedro Rivero, mal trabajo defensivo. Estructuras muy similares, insisto, equipos claramente con un solo objetivo: ascender. El León creo que es el quinto año, si no recuerdo mal. Un par de veces ha estado muy cerca de conseguirlo, o tres, no recuerdo bien. No, los dos últimos años, sin ir más lejos. Ha habido ahí una falta, creemos que ha sido de Panadero. En efecto, sobre Spiel, que lógicamente anda buscando cortes. No, y además ha sido muy listo con las faltas, ha leído el bonus. Juan Alberto lee los bloqueos, juega sobre bloqueos extraordinariamente bien. Jugador que llegó pues allá en la década de los 90, 96 posiblemente. Créeme, jugó un torneo de las Américas en San Juan de Puerto Rico cuando era un niño. Yo estaba en compañía de mi entrañable Chano Méndez, por cierto, gomero de pro y canario, y nos entusiasmó. Y ya llegó a, como sabes, al esa Tau. Gente del Tau, ¿no? Ejemplar en Manresa, en el rico Manresa. ¡Qué pase! ¡Qué fantástico!
Bueno, pues están jugando muy bien. Esta es otra faceta del juego que hace perfectamente el León Caja España. Ya lo demostró en Huelva, donde machacó al Ciudad de Huelva con ese juego entre pivots que yo en LEP solo lo he visto hacer a un equipo, el León. Acabó la posición de este cuarto y el resultado 23-19 para el León Caja España, en un partido que ha tenido tantas alternativas en el marcador como intereses tácticos para ir observando lo que nos ofrecen unos y otros. Y si recuerda un atleta, como dirás, un físico prodigioso, y este muchacho con pasaporte inglés, Mike Lansley, un zurdo, buen atleta, donde Juanjo Bernabé sí va a tener algún problema si este jugador postea y girando situaciones de uno por uno. Vamos a ver, porque normalmente los que vienen aquí como bases suelen ser más escoltas, y ahí trabajando Elvis Évora, pero forzando frente a un hombre de 2'07 lo va a tener complicado el que está en 2 metros justitos. No, cuando Lemon Bass juega con intensidad es jugador absoluto de ACB a cualquier nivel en Europa. A mí mi problema es eso, pero te digo que me gusta usar esa palabra, perezoso, entre comillas. Ángel Jareño te dice públicamente que es el jugador de más talento y más calidad de la competición. Buen pase de Dani, pero interpretó perfectamente la defensa del conjunto tinerfeño. Tirador extraordinario. De falla. Lástima en ese lanzamiento, porque un Asier que lo pasó mal el año pasado en la última etapa en el CAI y que aquí ha venido a recuperar las mejores sensaciones. Él va a tirar, cambiarla de lado o jugar entre pivos. Bueno, pues el duelo de tiradores altos por el momento está ahí. Un fallo por cada uno. Évora, ahí sí, Elvis Évora. Lógicamente, con velocidad, imprimiendo velocidad, va a crear algún problema más a Barnes. Yo creo que va a haber un cambio de bases en el baloncesto de León Caja España. Va a entrar Barry. Bloqueo diagonal de pivos. No has leído la Mombás, donde estaba tu defensor cuando recibiste el balón. Estaba perdido. Buen lanzamiento de Bernabé con esa mano de Allen Young. Intentaba taponar el tiro del base del conjunto leones. Va a rotar. Ah, tienen estudiado el partido. Qué grandes entrenadores, respectivamente. Bueno, y el público de Tenerife, como no ha recibido como esperaba Gustavo, tampoco recibe a Scooter Barry, un muchacho, créemelo, absolutamente ejemplar. Ya decíamos al comienzo que cuando las cosas deportivamente no salen, pues los recuerdos, por mucho que hayas hecho, parece que siempre son malos. Sí. Spill, qué ayuda, lanzamiento de Spill. Qué ayuda de Dani García, parece que es intangible. Otro lanzamiento de Spill, que siempre forzará una y otra vez. Y luchando por el rebote, Dani García, 2-7, que hacen mucho daño. Las transiciones, Panadero, y el lanzamiento de Panadero. De Ángel. Sí, hay que parar, Ángel Jareño lo decide, porque está funcionando las transiciones en el León Caja España con un gran acierto. Diríamos que un acierto demoledor, ¿eh? Sí, yo creo que uno de los aspectos del partido de tres puntos obligas a que el contrario tenga muchas más posesiones. Balón que va a poner en el juego el conjunto insular, el Tenerife Rural, después de ese acuerdo alcanzado con el Cabildo, que le va a proporcionar, pues como a todos los equipos, un oxígeno económico importantísimo para obtener sus objetivos bien, en la temporada. Bien rodeado. Lensi. Bueno, están defendiendo en una zona, no, bueno, por momentos sí, de bueno, ajustes, insisto, ¿verdad? Sí, bueno, colapsan mucho toda la situación interior. Hay un estudio, ellos saben que Spill y Asier son los dos grandes tiradores de este equipo. Ya empieza a haber mucho tránsito pesado. Los bloqueos empiezan a ser duros. Encontrar posiciones cómodas de tiro cada vez son más complicadas. Yo que tuve la suerte de venir ayer en el avión con el baloncesto León y coincidí en los asientos de los hombres altos, que digo yo, es curioso, no creas que su defensa, el baloncesto León, su defensa, ¿qué es? Porque tiene o da pocas posesiones al equipo contrario o por trabajo defensivo, al ser el equipo que menos puntos encaja. Yo creo que es todo conocimiento del juego, sin depender una enorme energía.
mal tiro que saca Dani, muy forzado por la defensa de Asier. Allen Young marcando a Evis, lo que le pide, claro, un claro. bloqueo. Para un bloqueo y continuación, el balón picado. Lo que te decía antes, esta situación hay dos aspectos claros. ¿Dónde es el bloqueo lateral, bloqueo central? ¿Cómo es el que bloquea? ¿Cómo es el que es bloqueado? ¿Es tirador, no es tirador, etcétera? Y en función de eso hay respuestas, muchas respuestas precisamente. Otro bloqueo alto, sí. En la zona alta. Falla en el lanzamiento. No está acertado en los porcentajes de acierto del conjunto tinerfeño. Dani solo falla. Y Silas, que va a intentar luchar por ese balón, que lo recupera Galen Young. Young para Lensi. Y claro, pasado, fantástico. Canasta de Lensi. Pero observen que otra vez Mills estaba absolutamente solo. Si llegas a percatarse, Barry, hubiese sido otra canasta fácil, ¿eh? Porque le sacaba 2 metros de ventaja. Y con la velocidad de Miles, qué pase. Puede hacer mucho daño. Es increíble. ¿Cómo conoce el juego? Tuvimos la enorme suerte de entrenarlo en el Alerta Cantabria, Lobos de Torrelavega. Pues muy bien, muy bien. Galen Young. Muy bien, Galen Young. Qué canastón. Y te puedo asegurar que cuando ha perdido la ventaja, Dani ni le ha tocado. Te lo puedo asegurar. Ha dejado de hacer el lanzamiento con el brazo previo. Sí, eso es lo que se quejaba a Rubén Sánchez, uno de los árbitros del partido. Bueno, rotan los interiores, ¿eh? Vuelven a cancha Bobby Martin y Elton Tyler. Y se sienta Elvis Évora, que bueno, ha hecho sus minutos, por así decirlo, ¿no? Sí, ha usado su cuerpo. Es un chico que ha estado con una lesión de aductores mucho tiempo. Barry. Matías Silas. Ahí ha defendido bien. Muy bien ha defendido ahí el equipo tinerfeño. Ajuste sobre esa defensa de Miles, al que le concede unos instantes de descanso Gustavo Aranzana. Hay un cambio, ¿ves? ¿Te das cuenta? Cuando gran partido hasta el momento de Galen Young, ¿eh? Sí, muy bueno, muy bueno. Los dos argentinos, te lo he dicho antes de empezar el partido. Ahí los tienes. Una gran estrella, un hombre de enorme prestigio en su país y un chico joven. Spill, Lensi. Cómo rodea. Y sigue la misma defensa del conjunto leonés, compacto, con una, es hombre a hombre, mirando pero siempre el balón, dónde está el balón. Los 5 defensores siempre saben dónde está el balón. Orientaciones hacia la banda, y rotaciones hacia el centro. Es un trabajo de entrenador, de trabajo diario y a su vez, sin duda alguna, de conocimiento del juego de sus propios jugadores. Pues ese error de Lansley le va a costar el banquillo, Bulfoni. Lanzamiento de Bulfoni. El rebote largo que recupera el León. Y esa mano de Elton Tyler. Por momentos la tensión defensiva en el Tenerife como algo relajada, Moncho. Sí, como si no estuviesen viviendo el partido. Hoy qué feo. Ay, qué feo. Ay, qué feo. A ver si ese error en el saque le ha costado el puesto. Lucha por el rebote. Ahí está. Iván. Es un tipo increíble este muchacho. Pedro Rivero. Ángulos de pase, Pedro Rivero. Un bote más te ayuda a mejorar el ángulo de pase. Y cambio también, vuelve Lamont Barnes, se sienta Dani García, que no ha podido exhibir su mejor arma, que es el lanzamiento exterior. Casi están los dos equipos titulares y cambias a José Panadero por Salas Mills seguramente y Young por Iván Rodríguez. Ahí está Pedro. Siguiendo Bobby Martin en el poste bajo, necesita ayuda, no tiene, y en el rebote de ataque no había nadie porque Tyler estaba absolutamente fuera de posición reboteadora. Lanzamiento exterior de Panadero y otro triple de Panadero. José, cuando está inspirado, jugador de tremenda personalidad y determinación. Ya digo, León es un cúmulo de conocimiento del juego, de actitudes, extraordinario.
Y este año tanto Higgins como Panadero están sanos y eso es muy importante para el equipo. Fíjate. Buen movimiento de Tyler. Por un lado, por otro, buscando salidas y usa, resolviendo y con un gancho, ¿eh? Y usa el cuerpo de su defensor. El Pony por la zona complicada. Por ahí es fácil que pierda siempre el balón. Y además tienes pocas salidas. Hay nada más que puedes dar la pelota donde estaba José Panadero en la esquina o en el vértice opuesto. Siempre con salidas complicadas para el balón. Marca jugada Pedro. La marca de Barry. Un bloqueo, sale otro bloqueo para Spill. Spill que el lado de ayuda, el lado de ayuda del baloncesto León Caja España es fantástico. Solo permiten pases bombeados que tienen tiempo de llegar. Otro rebote que captura a Hinz. Ha cerrado mucho mejor el rebote, ya no está reboteando y sobre todo porque no está un hombre que ha creado muchos problemas en el rebote de ataque como Galen Young. No. Barnes, lanzamiento de Barnes, canasta de Barnes. Un hombre que sube, que mantiene arriba el balón y lógicamente ahí es más peligroso, difícil de taponar. Con sus 2'7 de altura y esos largos brazos que la envergadura. Ah, es un duelo fantástico de ambos, ¿eh? Spill recibe, tira, rebote de Martin. Otro rebote de Bobby Martin. Bobby Martin y Mike Higgins, qué dos personajes. En rebotes 16 a 14 para el Tenerife Rural. Pero en los porcentajes de acierto, ahí está. Elton Tyler recibe un buen balón. Y Tyler haciendo puntos. 8 ya para este excelente jugador. Barnes. Higgins, buen corte de balón de Pedro Rivero, que va a forzar hasta el límite y consigue dos puntos Pedro Rivero. Robo de balón, canasta fácil, bandejas. Pero hay que bajar más rápido, si no el Tenerife va a tener muchos problemas en los balances. Higgins, Panadero, excelso lanzador, observen qué mano saca. Canastón, ¿eh? Fantástico, fantástico. El año pasado las lesiones le marcaron. Y cuando lo dirigimos en Cantabria, es muy fácil hablar y estás hablando de algo que tú eres parte no objetiva. Dani García y José Panadero, ambos lesionados en toda la fase final. Hoy día, aunque el que habla era su entrenador, ese equipo estaría todavía en la ACB sin duda alguna. Ninguno de los dos pudo jugar los 6 últimas semanas de la competición. Y el año pasado Higgins con los problemas en el pie, pues fue un hombre importantísimo, una baja decisiva en la lucha del León por ascender a la Liga ACB. Spill, Dulfoni, que en ataque no se le está viendo, pero en defensa, pues es un trabajo por el momento, fantástico. Está trabajando excelentemente sobre Spill. Juego sin balón, ¿eh? Pase difícil, pase complicado. Sí, en el reverso o en 3 segundos. Han pitado los árbitros reverso. Yo me hubiese decantado por 3 segundos de Bobby Martin. No, es doble en reverso, sí. Está clarísimo. Mucha acción de ventaja. Algo que se está discutiendo en el arbitraje LEP, que sigo reiterando que es excelente, y en el arbitraje ACB, que no voy a considerar porque nada más que veo los partidos y no es mi función, ¿no? Barnes, Panadero. Va muy bien Panadero, vaya minutos de Panadero, excelso en el León Caja España. Que de nuevo se va, ¿eh? Sí, sí, son 9 puntos. Y el guerrero Martín Ferrer ahí, a parar. Palmeo de Elton Tyler, otro sí. Gran palmeo de Elton Tyler. Lamon Barnes ha mirado el balón en vez de sellar con el cuerpo a su defensor. Panadero apunta que no dispara, se acerca a tablero, rebote, ahí tiene muchos centímetros y mucho salto el conjunto. Martín saca para Rodríguez, lanzamiento de 3, que no. Queda corto. Y el rebote que no puede luchar por él con Tyler. Buena falta táctica, sin bonus. ¿Cómo administran el cansancio físico, protegen las faltas personales en la rotación del banco, eh? Bueno, son dos plantillas perfectamente completas. Quien sale, entra, como rotan. Hay un estudio respectivamente. Si Ángel Jareño fuera el que tomara las decisiones, Gustavo le respondería de la misma forma. Steel 0 de 3 en triples. Problema en los triples para el equipo de Jareño. Dani Bulfoni. Claro, ahora Dani se abre. Mira la ventaja en centímetros.
con Spiel. Mala lectura por parte de Buffoni, que debe tener prisa en anotar. La transición del Tenerife buena ahora, y a pesar de todo, observen los problemas que ha tenido para conseguir posiciones. Pero no, estaba Pedro delante de todos sus compañeros. Daniel quiere esperando a ver por los dos lados la carrera. Una cosa, al ser uno siempre, nunca va a dejar de ser entrenador, no sé si te has percatado, mucho antes de que empezara el partido. Es cierto que el baloncesto León Caja España el año pasado no consiguió el ascenso, y su entrenador era Ángel Jareño. Me hubiera gustado que vieras todos los comportamientos, todas las actitudes de sus antiguos jugadores, los cuatro interiores, te reitero, y José Panadero, que salud. Recursos para hacer frente al León por el momento no han dado con la clave. Y mira, como está en situación defensiva, Ángel pone a dos bases en campo, Rivero y Lensley. Recuerda, tú no lo pudiste hacer, lo hicimos con Javier López en el primer partido de la liga. Esto fue lo que cambió el sentido cuando el Plus Pujol Lleida ganaba de 12 puntos a falta de 6 minutos y luego pierde y gana el Tenerife Rural. Dos bases en campo, opciones, táctica sin duda alguna. Pues a trabajar en los últimos segundos de este segundo cuarto. Barry para García, que no, lanzamiento Buffoni de 3. El rebote para Elton Tyler, saca rápido para Rivero. Hay tiempo para forzar. Pero es que va a dar una posesión al León Caja España. Creo que no es una buena decisión de Pedro. Y Gustavo va a pedir tiempo muerto, seguro. Lo ha anulado Ángel Jareño. Sí, pero lo pide Gustavo. Sí. Claro. Creo que, sinceramente, claro, vas detrás del marcador, ¿no? Podríamos pensar, si Pedro Rivero mete canasta y además falta adicional, suma ya un enorme deseo de conseguir el objetivo. No digo desmerezco en absoluto Tenerife, que también todos sus jugadores, excepto los dos muchachos jóvenes, han entrado en campo. Y en tiros libres, Tenerife en el 60%. Hoy no es bueno. El mejor día para que los equipos fallen los lanzamientos libres, porque se prevé un final ajustado. No hay bonus, esto puede permitirle al Tenerife Rural hacer algo que les facilite, que no te permita hacer un gran tiro. Veremos qué ha sido la decisión de Ángel y de sus jugadores. No puedes permitir esa bandeja. No, por Dios. Pues el lanzamiento que apunta hasta convertirlo Pedro Rivero. Y concluye esta primera parte con 42-36. Dentro de unos instantes volvemos con todos ustedes. Problemas en los tiros de tres. Allen Young, Spiel, Panadero. Tocó. Y posesión completa. Ahí nombre está. Propio de los primeros dos cuartos, José María Panadero a título individual. Y luego dos factores del juego: Tenerife, 1 de 9, 1 de 10, pobrísimos tiros de 3 cuando tiene buenos especialistas, y curiosamente solo 2 tiros libres por parte de León, con un porcentaje extraordinario, 70% en tiros de 2. Pidiendo ayuda a José María Panadero porque se había quedado absolutamente solo frente a León. Ahí está. Y bueno, pues esa mano Juan Carlos Souto sanciona con falta. Spiel de 3 ahora, pues tampoco. Luchando Vance por el rebote. Había muchos centímetros ahí del Tenerife Rural, pero Vance ha pegado un bote espléndido. Ahí lo tienen, capturando ese rebote y dando una nueva posesión al equipo leonés, que domina el marcador por 9 puntos de ventaja. Bernabé frente a Alensi. Lensley. Vance en la pintura y puede hacer daño. Bernabé de 3, lanzamiento, el rebote para Mike Higgins, un especialista. Tiempo de salto, espacio, uso del cuerpo. Fue un grandísimo especialista siempre. Pues rebote en ataque, 2 puntos para seguir sumando. Y Tenerife Rural, que puede ver en peligro esa estadística inmaculada, partido jugado en casa, victoria anotada. Buen trabajo. Oh, perdón. Balón ahí y un tiempo que pide Jareño. Ese juego entre pivots bastante deficiente y hay que corregirlo. Barnes. Bernabé. Panadero. Recibe, se levanta, tira, rebote para Callen Young. Transición del conjunto, pasos. Acción de ventaja clarísima, tiempo muerto de Ángel.
ahí la tiene. León, que tuvimos la oportunidad de verle en Huelva frente a un conjunto muy mermado en efectivos, pero que allí ya demostró cómo sabe llevar los tiempos del partido, aunque lógicamente fuese sorprendido y de qué forma en Plasencia. Hoy está dando una muy buena impresión aquí en Tenerife, en la Laguna. Silas Miles trabajando espléndidamente, Miles, y ahí lo que cae es una falta. Claro, cuando llegan las rotaciones o las heridas defensivas tienes que tener una buena lectura. Y es ese concepto que nunca nos cansaremos de repetir. Yo tengo un tiro bueno, pero con un pase más un compañero tiene un tiro mejor. Eso es determinante incluso en toda esa relatividad del juego y relación entre jugadores en cancha. Pues le cayó a Tyler la falta. Bernabé para Silas Miles, que apunta pero no dispara. Están luchando por la posición. Y la posición, Barnes, buena defensa ahí del conjunto tinerfeño, y la falta de Panadero para evitar un contraataque. Sí, de nuevo una buena decisión táctica, ¿eh? Y Spiel, que se acercaba a nuestra zona, sí, y está absolutamente enfadado consigo mismo porque no es el partido de Spiel hoy. Y este es un hombre que los puntos son más equipo, que necesarios. No, ¿eh? Tiene que tener tres anotadores por encima de los 12-15 puntos si tú quieres ganar. Y al Tenerife principalmente le falta este jugador. Es su máximo anotador, que el balón ha perdido ahí. No, pero es Mike Higgins. Con la defensa, claro. Solo posicional, de expertos, de experiencia, de conceptos. El lado de ayuda del baloncesto León Caja España es extraordinario, insisto, por conceptos de su entrenador y trabajo diario, y por la experiencia y conocimiento del juego de sus jugadores. Miles, egoísta, quiere estirar. Bueno, mira, al final da un pase bueno para un hombre que está abierto, que tiene posibilidad. El rebote para Miles y Higgins. Ahí Evora ha tenido que hacer pues lo que ha hecho, y lo ha hecho muy bien, ¿eh? Ah, un chico durísimo. En Portugal es seguramente era su centro titular del equipo nacional portugués. Hay otro muchacho que, por cierto, teníamos mucha gente que vendría a España, especialmente yo pensaba que vendría a San Sebastián, un chico Andrade, que está jugando el baloncesto alemán, que al parecer no es muy feliz en Alemania precisamente, pero este es un muchacho muy interesante, ¿eh? Elvis es un chico además joven. ¿En qué ciudad de Alemania está? ¿Mucho? Está en Trier jugando este muchacho, un atleta excepcional. No es una mala ciudad, pero claro, comparado con Donosti, ¿verdad? Bueno, tú sabes que ahí hay debilidades que no se pueden expresar. Inconfesables. El Ensley, marcando jugada, mano abierta, mano abierta. Vamos a ver, hay un bloqueo alto. Ensley, lanzamiento de tres, tiene buenos porcentajes, pero hoy no es el día de los jugadores de perímetro, ¿eh? Creo que llevan uno de 11 o de 12, ¿no? En tiros de tres. Pues están en uno de 11. Es tremendo. Para el que era el mejor equipo en los triples de la Liga LED, ¿eh? Ay, Bulfoni. Qué canastón. Primera canasta de Bulfoni en el partido y empieza a aportar. Mira, el... mira la defensa 2-1 de Mike Higgins para rotar hombres. Y tiene que llevar la pelota un hombre interior. Y aplaude Gustavo Aranzana, lógicamente, por ahí, el ahí esfuerzo va, y sacrificio. Évora, ahí lo tiene perdido. Young, que vuela, lanza y canasta de Galen Young. Hoy tendría que ser el apoyo. Sí, el debería ataque. Tomarse más tiros. Me lo has quitado de la palabra, sinceramente. Sí, porque no está Spiel en su día y ahora mismo hay que aprovechar. Esto hay que ser un poco como el baloncesto antiguo, Moncho. No, cuando había jugadores que iban al Baskonia y jornada tras jornada metían de 35, y cuando metían 30 puntos decía mal partido del extranjero de turno. Está bien. Era otro baloncesto, en efecto, pero a veces tienes que tirar de tu hombre que está en estado de gracia, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de hacer puntos. Claro. Tiene Ángel apuesta por el trabajo defensivo, ya que, como has dicho muy bien, Juan Alberto no está en un día precisamente inspirado. Los veteranos, cuando están toda la semana sin poder entrenar, les cuesta mucho. Y va a jugar con Lensley, de dos, que es lo que vimos, pues la cancha de la alerta sin más lejos, sí, o Wallace, que sí. Son falsos unos.
Sí, sí, y esta estructura de equipo fue lo que le hizo remontar un tanteo adverso en muy poco tiempo a través de un trabajo defensivo. Se va Évora, vuelve Asier García, vamos a ver si con un rendimiento mucho más positivo para su equipo. Dos, pues ahí hombre, está, hombre, ¿no? Siguen en hombre a hombre. Siguen. Sí. Ha habido una interpretación, pero que rápidamente han corregido. Pulfoni, Higgins, Miles. Por momentos hacen flotaciones, ¿verdad? Por momentos flota. Elton Tyler está un poco como... Bueno, sí, la defensa del pick and roll, como te he dicho antes, reitero, hay mucha gente en compañía de Teledeporte que conoce el baloncesto. ¿En qué espacio y en qué ángulos del campo? El bloqueo, el pick and roll, el 2x2 central es muy difícil de defender. El lateral tiene más opciones. Y reitero, el que bloquea continúa canasta o se abre por sus características de tirador. El bloqueador es un gran penetrador, un gran tirador. Hay muchas diferentes opciones para ello. Bueno, pues es una jugada que puede generar problemas. Bloqueo en el poste alto, situaciones para jugársela, y Lensi es un hombre con un poderoso salto que puede crear problemas. Asier, si Dani la mete, te mata. ¿Cómo lee el juego? Se abre. ¿Cómo lee el juego? Este es el que bloquea y se abre. A veces continúa y viene Mike Higgins. Lensi, muchos minutos con Lensi y Pedro Rivero, Bernabé. Últimos 8 segundos, hay que mirar el... No, Pedro, ahí le han pillado a Bernabé. Le meten en el bonus, aunque vayan... Ah, es que van 13 arriba, Ahora el objetivo para el equipo de Jareño es verse en el comienzo del último cuarto con menos de 10 puntos, por aquello de la barrera psicológica. Muchas veces no sabes si es psicológica o psicotraumática. Qué buen trabajo, mira la rotación. Tyler, buena canasta, es un hombre que tiene buen tiro de frente, de cara, de 4 metros, de espalda. Jugador muy interesante. Mucho. Muy interesante, Elton Tyler. El año pasado, como decíamos, en Italia, junto con Galen Young. Bernabé, ahí le han ofrecido la posibilidad. Mala rotación y tarde. Mala rotación y tarde, lado de ayuda, cuando el balón está por debajo o por encima de la línea de prolongación de tiros libres. Determinante tener ese concepto muy claro. Para el público de este pabellón lagunero pidiendo defensa a su equipo. El público se ha dado cita en un número más que apreciable. Este pabellón tiene 7.000 espectadores. Y además algo que me entusiasma, mucha gente joven, trabajo del club, de la gerencia, etcétera, colegios. Bueno, en esta isla, que uno tanto quiere y tantos años vivió en ella, el baloncesto es una razón de ser, ¿no? Tanto aquí como en la laguna, la verdad es que es el legendario y entrañable Náutico de Tenerife. De ahí nace todo, después el famoso La Laguna, el Juventud La Laguna, etcétera. Aquí el baloncesto, el Unelco, con trabajo de gente joven. Tyler, el poste bajo, buscando opciones, jugándosela él solo. Qué bien, y qué resolviendo. Bien. Es un jugador que siempre mira dónde están los compañeros y ahí decide que la opción más sólida es la suya. Barry. Bulfoni, se levanta Bulfoni, canasta tremendo. Triple de Bulfoni. Tremendo. Y ahora lo habían defendido bien, pero está en 6 de 14, pero el 43%. Ahí por la estructura de Lensley y de Chiang podía haber habido un cambio automático para que el perseguidor de Bulfoni iba detrás, que seguramente es una buena opción defensiva, pero es mejor estar delante, balón yo y mi hombre. Chiang, de todas formas, aquí no ha venido con vitola de tirador. Y se está un poco descubriendo, pero todavía no tiene la confianza. Ahí vemos repetida la acción debido a la falta. A Young le han dado un par de metros, Silas, porque sabe que no tira de tres. Y no se ha atrevido. Pedro, canasta, tiro adicional convertido. Limando poquito a poco. A 11 se queda el Tenerife Rural frente al León Caja España. Barry. Los primeros objetivos de los proyectos grandes, importantes, como bien sabes, es llegar entre los cuatro primeros.
para jugar la Copa del Príncipe en Palma, si Dios quiere. Y como el resultado deportivo del Palma Aquamágica son tan brillantes, el cuarto entra. Creo que para hoy el Baloncesto León, si gana este partido, que no quiero ser un aventurero, la verdad queda mucho por jugar, a pesar de ir detrás en el marcador el Tenerife Rural. La verdad es que crearía una fractura en la tabla. Sí, en la tabla, exacto. Esto es canasta. El canasta de Lensi, importante, porque de un posible 13 arriba del León, pues nos vemos en 9 arriba. Hay algo más de intensidad defensiva. Buena mano ahí de Tyler. Buena mano de Tyler. Pero Barnes ahí ya consiguió hacerse con un balón. Observen cómo le llega ese balón a Barnes. Pero mira la reunión de veteranos. Este partido se va a ganar desde el sufrimiento. No lo va a tener fácil ninguno, Ninguno. Yo entiendo por lo que el transcurrir del partido, aparte de la pausa, la personalidad, el acierto, esos dos factores de tan malos porcentajes de 3 puntos por parte del Tenerife Rural puede ser determinante. Pero ese equilibrio interior-exterior, yo pronostiqué que va a ser, como digo, un factor del juego fundamental. Fans, 2 de 4, ahí va con su quinto tiro, está en sus porcentajes, mete la mitad de lo que tira. Galen Jaun, a punto de perder Galen Jaun. Ahora mismo con el marcador hay que pensarse mucho más las cosas. Quedan menos de 2 minutos para que concluya este tercer cuarto. Qué primer paso. Sensacional paso de Jaun, creando problemas a sus defensores, aunque sea el mismísimo Silas, MVP la semana pasada de esta competición. El público que achucha y de qué manera. Bulponi recibiendo desde línea de 3, remonta para Vance, no, y canasta de Vance. A mí me parece un jugadorazo este chico Bulponi, que llega a Inca. Yo solamente me hago una vez, es una cuestión cuando reflexiona sobre chicos y la competición. Obvio, seguramente sean también razones económicas. Cada año cambia de equipo. Aunque ayer, por lo que me contó Dani García, como te digo, en el trayecto del avión, me di cuenta que es un chico espléndido, involucrado, un buenísimo jugador. Barnes. Mal tiro. Sigue fallando los tiros libres. Y decíamos que ese es un partido para no fallarlos. No, aquí no se puede fallar nada de los factores importantes del juego en absoluto. Porque los triples son importantes, pero los partidos como estos se deciden en los tiros libres. Asier frente a Dani, haciendo retroceder a Dani. Y ahí Dani. Claro, el tiro libre. Falta un poco, parece, ¿no?, con cierta ansiedad dentro fuera. Pedro ya le estaba pidiendo la pelota a Asier sin que Asier viera claramente cuál era la acción de su defensor y el lado del balón. Pedro que busca agua, consultas con Jareño. Sigue funcionando la pareja de 1-2. Rivero Lensley. Así es, lanzamiento. Fallo en el lanzamiento. Convierte el segundo tiro. A 9 se queda. Y vamos a entrar en el último minuto de este tercer cuarto. Zona 2-3. Ahora ya sí, claramente se observa. Antes ha habido atisbos de defensa zonal, sobre todo con la basculación de Tyler. Pase más. Ah, qué mal tiro. No. Oh, el mejor pase que existe. El mejor pase que existe sin querer. Sobre todo porque Higgins busca todo. Todo, absolutamente mal. Todo. Observen. Rebote de ataque a cada rebote de ataque, etc. Y luego defensivamente es un jugador extraordinario. Doblando para Asier, lanzamiento de Asier, canasta de Asier. No el lanzamiento de un Asier abierto. Claro, él no continúa, se abre. Barry, últimos 15 segundos. Y si hay posibilidad, y seguramente Ángel Jareño pedirá un tiempo muerto. No creo que un equipo tan experto como León Caja España haga un tiro precipitado. Mal. Pasos. Sí. Tiempo muerto de Jareño. Sí. Se ha visto claramente. Ahí está. El error, la violación. Ahí observen cómo que ha sido tan declarada. Sí, y además, descarado lo demás. Sí, además en espacios tan pequeños es muy difícil
muy difícil. Estamos en esa etapa del año donde... Esto es una canasta para Spiel o un tiro para Juan Carlos. Spiel absolutamente desconocido. Sí, pero igual que no me gusta, mala, y mira que creo que son dos buenísimos árbitros. Personalmente entiendo que la posición de los árbitros no era la más correcta, sinceramente. No sé si ha habido falta o no, no era una acción muy clara de ventaja, pero... Estaban todos en esta zona, ¿verdad? Sí, bueno, uno estaba de cola y otro de cabeza, sí. Pero creo que él no veía. Sí. Yo creo que había una responsabilidad, pero... Bueno. Entiendo que... Dos interesantes 8 rebotes. Gallen ya un esperado y ansiado por toda la afición ha aparecido. Y vamos a ver si se adueña de este último cuarto o si por el contrario es la... experiencia y la sabiduría de Magins la que deciden el resultado final de este encuentro. Bueno, el veterano de despierta. Pues importante en este cuarto, defendiendo Spiel y Jareño pidiendo a su equipo que defienda. Sigue la zona, sigue la zona. Va a haber algo. No se enteran mucho, pero sigue la zona. Sí, sí, sí. Sobrecarga, triángulos, poste alto, poste bajo en el lado del balón, la pelota cambia de lado. Bernabé, bueno. Molestando mucho el ataque del León, Bolponi. Fuera. Se queja Gustavo Aranzana que no había. No se había encendido. Mira la gente, Este partido hay que ganarlo desde muchos sitios. No se ha encendido la luz y eso es lo que lleva, lógicamente, bueno, aquí lo que pedía Gustavo durante toda la semana, pues los nervios, la tensión, el querer ganar los partidos y lógicamente el banquillo empieza a pedir responsabilidades. Es mejor no... que podía ser importante, pero el partido tiene 40 minutos y hay que jugarlos todos. Tiro Pedro. No te puedes quedar en una situación ni en una circunstancia porque ahí sí te puedes apartar de lo que es tu responsabilidad, que es luchar durante los 40 minutos. Un triple puede ser importante, pero es una jugada más. Bulfoni, Bernabé, entra Bulfoni, y saca para tirar de nuevo. Rebote que llega a las manos de Bernabé, otro balón para el León. El partido que se estrecha en sus diferencias. 7 puntos para el León, que está teniendo problemas para atacar esa doble sobrecarga. Mal, zona. mal Tyler. Ellos cortan 2 y el hombre que distribuye la pelota se va al lado contrario del balón. Y estoy seguro que Ángel Jareño conoce ese ataque que Gustavo ha utilizado ya. Manuel Sainz, Lolo Sainz, Javier Imbroda, incluso con el equipo nacional de España cuando Gustavo era ayudante. Balón para Elton Tyler, que espera el contacto físico para jugar. Mala elección. Ahora Jareño lo que pide es que el balón de Tyler ha dado en el pie de un jugador del León que nos ha aparecido. Esta es la jugada final de ese robo o de esa recuperación. Y el partido tal como preveíamos, el último cuarto durísimo. Iba a ser muy duro, muy duro. Tenaz. Y un equipo está 10 arriba, pero... Sí. Bernabé, marcando jugada. Sigue defendiendo zonas. Esa mano importante de Gallen Young, pero hay que seguir defendiendo. No solo es cortar. Miles se va de... Qué jugador. Tyler maravilloso. Consigue la canasta. Yo creo que es la canasta más brillante del partido. Qué fantástico. Uso del cuerpo. Débora se queda en el aire. Oh, fantástico. Podrían haber pitado perfectamente falta a Débora. Otra pérdida de balón. Segunda pérdida de Tyler. Tiempo de Jareño seguro. No puede, no se puede marchar más lejos. Tyler ha tenido 2 errores, 2 pérdidas de balón. Tyler.
Estaba teniendo un partido muy ahora están sólidos. Ahora están. ¿Qué hacemos? Pues seguir defendiendo hasta que vamos a ver, lo para Jareño el tiempo. Sí, no podía. Hombre, están ahí a 12, es mucho, pero son 7 minutos todavía. Claro. Vuelve a Sier y se marcha al banquillo Elvis Evora. Pedro Rivero. La próxima semana viajamos a León. Estaremos con el León Caja España. Sí, señor, contra el Paco Gijón. Canasta de Tyler. Eso es interesante de cualquier jugador. Dos errores, pero sigue pidiéndolas, ¿eh? Y ahí hay una falta de Barnes que ha tocado el antebrazo de Tyler. Bernabé. Barnes. Van a jugar ahí un 2x2. ¿Ves? Con Silas. Y se marcha al pasador para sacar ventaja. Pasa que Jaume es un hombre. Joder, cómo está jugando Juanjo Bernabé, ¿eh? Bueno, pues. Y los pocos tiros que hace, mira su porcentaje de tiro de 3 puntos. Bueno, pues los partidos que le hemos visto se ha hecho con la titularidad por delante de Barry, ¿eh? Problemas en los tiros. Y urgencia de los veteranos. Y urgencia de los veteranos. Porque el partido se va consumiendo. 6 minutos. 13 arriba. El León. Bernabé. Higgins. Pase mano a mano. Bernabé. Silas. Barnes. Lanzamiento de Barnes. El rebote que captura Tyler, que ha vuelto a crecer después de esos dos errores. No es suficiente. Falta algo más en el. Ya un Tyler con cierta inconsistencia. Un triple de Asier no entra. Pero claro, ya necesita tiros rápidos y buenos. Sí. Ángel va a apostar a morir con pequeños, a presionar. Bernabé le ofrece un bloqueo, pero Barnes desaparece de esa zona. Panadero, lanzamiento de Panadero. Uy, pasó ligeramente. Allen Young, que se va forzando. Dos tiros libres. Sí. Ya. Ha sido inteligente, porque sabía que otras opciones eran, bueno, tiempo, sospechosas. No, ahora sí pide tiempo muerto, sí. Ahora sí, porque ya mete a dos hombres y tendrá que dar instrucciones. El corro del León. Enfrente hay un equipo muy experto. Seguro que va a jugar con pequeños, presionar toda la cancha. Ángel tiene que jugar por esta apuesta, con los dos bases en campo y con Iván Rodríguez, y presionar, y esfuerzo, y trabajo, y buscar, como tú decías, un buen tiro en un periodo muy breve de tiempo. Y en León hay grandes veteranos, gente que conoce el juego. Duro final para el Tenerife Rural. Pues están en 72 puntos. Sí, pero el otro equipo, si no llega a 75, no tiene ninguna opción. No tiene absolutamente nada que hacer. Y estaríamos hablando de un parcial tremendo. Sí, nada más y nada menos que de 16-2. Y el partido no está para eso, alardes. No creo que. En absoluto. Yo creo que en estas cosas son los expertos, con la determinación y la seguridad que juegue. Yo creo que esa impresión, las primeras reglas es, primero, poner la pelota en campo, si es después de acción de canasta del equipo contrario. Tener dos opciones para poner la pelota en campo como mínimo. Pasar la línea de 8 segundos y no olvidarse de anotar. A veces estos equipos que juegan con muchísima prudencia y solo miran que el reloj corra y se olvidan de anotar, pasan por momentos difíciles. Pero de cualquier forma me extrañaría mucho que esto sucediera. Bueno, pues Bernabé, el hombre del partido en este tramo final. 18 puntos, 4 de 6 en triples. El hombre que, pues, en los últimos 6 años estuvo en Orense y que este año salió para recoger, pues, todo lo bueno que había sembrado en los últimos años. Ah, pues pensaba que iba a jugar Garen Young de 4. Y jugar con pequeños. Lensi. La canasta. Tiene un primer paso extraordinario. ¡Oh! ¡Qué ingenuidad! Bueno, esto vale igual que un tiro de 3 puntos detrás de 6-25. ¿Sí?
Ahí Silas, a pesar de ser un hombre ágil de movimientos, pues se había encontrado con un jugador mucho más rápido que él. Lensley, canasta de Lensley. A 10 se vuelve a colocar el equipo Tenerife Rural. Pero aquel parcial 0-5 que tú comentabas del inicio fue muy duro. Sí, sí. Muy duro. Eso fue letal porque la moral los dejó muy tocados, a pesar de esa reacción que tuvo Panadero. Bueno, ha ido muy bien ahí. Sí, yo creo que Buffon iba a jugar por Silas Mills. Por eso yo pensaba, a pesar de que Asier está un poco inspirado, Asier García puede hacerte muchísimo daño con el tiro de tres puntos y esa creación de espacios, etcétera. Pero a ver qué hubiera pasado si Galen Young juega de cuatro. Por curiosidad, ¿cuál era la respuesta de Gustavo? ¿Seguiría con su estructura tradicional o usaría también la versatilidad de Silas? Que ya en Calpe, por cierto, por momentos jugó. Mira qué pase extra. Ocupar la esquina. ¿Cómo está jugando este muchacho? Otro tiro de Bernabé. Quinto triple de Bernabé. Hombre del partido. Sin duda. Panadero, José Panadero en el segundo cuarto fue absolutamente maravilloso. Pero además del acierto, fíjate la ocupación del espacio cuando el balón llega al poste bajo del lado contrario. Brillante. Cruza toda la zona. Lanzamiento de Rivero. Canasta para Pedro Rivero. 11 arriba el León. Tras esta canasta. Higgins, que se lo está jugando absolutamente todo, ¿eh? Ah, él hace grande y mejor a los equipos. Qué bárbaro. Hace grande y mejor a los equipos. Cuántas cosas suma. 39 años de edad. Lo trajimos a Granada hace muchos años. Era un chico muy joven de una pequeña universidad. También pasó por Gerona. Ha sido una estrella en el baloncesto en Japón, en Argentina. Casado con una muchacha canaria. Habla castellano perfectamente. Claro, pasado, no llega, mira, pero ahí estaba ataque, siempre. El rebote de ataque de Higgins. Rivero. Ahí ven. Gustavo, tiempo muerto. No me extraña. Y vamos a ver, porque si Ángel decide mantener su estructura, si juega con Jaun, al que posiblemente le haya dado unos minutitos de descanso. No es una decisión nada fácil, porque ya digo que, aunque para presionar toda la cancha, Asier no tiene lateralidad ni la capacidad atlética, sí coge obviamente muchos centímetros. Sí, sí. 9 rebotes de Jaun, ¿eh? Sí, por eso te decía. Si era además un poco una mera curiosidad personal, que a lo mejor me excedo en mi relación, ¿no? Pero a ver qué era la respuesta, insisto, de Gustavo, ¿no? Cuando llegue todo el año, ahora es el momento dulce. Como tú decías, se puede romper un poco la clasificación dependiendo de todos los resultados. Llega esa Copa del Príncipe que muchos clubes tienen mucho interés de jugarla por el prestigio, por el aspecto motivante, por las imágenes de televisión española, etc. Llegarán los momentos, Esteban, duros de la segunda vuelta, de los playoffs, y hay que tener muchas respuestas. La táctica es importante. Bueno, recuerden que a partir del 30 de noviembre, con el partido que ofrezcamos del Palma Agua Mágica frente al Tenerife Rural, creo que es, pues el canal Teledeporte se podrá ver en abierto a través de el digital terrestre. Otra posibilidad más para que muchos aficionados al mundo del baloncesto sigan teniendo oportunidad de seguir esta competición. Rodríguez, Asier. Mucho tiempo el reloj. Sí. Mucho tiempo el reloj. Buena maniobra, pero mucho tiempo el reloj. Ahí va a tirar. No. De frente, un tiro que tenía que meter Asier. Y no entra. Bueno, no es el bonus. También es complicado, lo que decíamos, la evaluación de la plantilla, pues también que te juegues un triple en los instantes final de la remontada con un hombre alto. Aparte que León está dando una lección, sí, de baloncesto, y esto es absolutamente obvio. Yo, los porcentajes de tres puntos del Tenerife Rural ha pesado muchísimo mentalmente. ¿Ahora cómo estamos en Tenerife? Pues los tiros de tres está en 1 de 15. No se puede. Así es imposible. Pues otro. Va a correr el reloj. Rebote, Juanjo Bernabé, defensa. Va a jugar 20 segundos. Sí. Si no hay una canasta de 1-0, ellos van a jugar 20 segundos. Va
Panadero, bloqueo. Ahí Tyler tenía ganada la posición en la pintura. Lamont Barnes. Ahora ya encima de más tiros libres. Dije 75, el equipo que va a ganar va a meter 80 puntos. Este muchacho seguramente no está mentalmente bien en los tiros libres por aquel tiro tan famoso que comentan que falló en Menorca, que fue seguramente fundamental. Pues ahí está convirtiendo. Bueno, el Tenerife que tenía una media de puntos a favor de 76 y en contra de 73, pues ve como ni en un apartado ni en el otro las cuentas cuadran, mientras que el León ya está por encima y en defensa mantiene ahí a raya. Juego sin balón, falta de la defensa de Buffoni a Spiro. Consiguiendo punto. Ha faltado más aporte del banco. No vimos ya más a Bobby Martin. Spiel ha estado muy desafortunado sin producir. Y mucha irregularidad tanto en Pedro Rivero como en Asier García. Muy pocas armas para jugar contra... Quinta falta de Lensley. Pedro Rivero va a decir a Mike que se vaya al vestuario. Mira, el que va a cambiar, ves, el que va a cambiar la estructura del equipo. Fíjate, esto para presionar le favorecería si el partido estuviera más cerrado y Ángel ahora pondría a este muchacho. Bueno, se va al banquillo entre los aplausos de todos sus compañeros que se lo adoran. O sea, lo adoran. El grupo tiene una extraordinaria complicidad, pero además, te repito, son palabras de José Panadero y Dani García. 11 puntos, 7 rebotes para Mike Higgins. Y tantas cosas, y tanta buena defensa. Y los intangibles, ¿verdad? Exacto. Rivero saliendo del bloqueo, Rodríguez, pero tarda en armar y tarda un siglo en lanzar. Y Barnes que tampoco. Que te hace de la noche. Bernabé, Panadero. Panadero que se quita de encima a Spiel y consigue la canasta. Tiene un primer paso extraordinario. El balón lo saca de su cuerpo y lo lanza y él persigue al balón. Al final, a ver si va a ser una dura derrota, ¿eh? Sí. Al final es posible que sea una dura derrota. Camino lleva de los 20 puntos. Que para luego las cuentas particulares entre equipos, Pedro, canasta, no le concede Juan Carlos Souto. Tendría que ver si es acción continuada o no. Muy difícil de definir. No sé si tendremos la posibilidad con el gran trabajo de realización de verlo, pero a ver, vamos a ver. Es falta mucho antes del último previo paso a canasta. Buena decisión arbitral, que no gusta al público, es obvio. Punto. Va a entrar Jaume. Porque más allá, como decíamos, del partido está la diferencia en puntos. Porque igual que el León ha ganado aquí, Tenerife puede ganar perfectamente el León. No, va a hacer lo mismo Ángel. Para defender va a poner a una estructura de equipo y para atacar pondrá otra. Ya no va a tener tiempo, pero es buena historia para trabajar y para entender. Buffoni. El último partido también Porfirio Fisac hizo lo mismo en San Sebastián, ¿no? Atacas con unos, defiendes con otros. Bernabé, Panadero. No, pase más. Mira qué Panadero, lanzamiento de tres. Panadero, qué dentro. Qué maravilla de baloncesto. Vaya. Porcentaje de acierto en tiros de tres. Tuya mía. Eso ya diez triples, ¿eh? Eso ya no lo entiende. Entrar y salir.
10 triples para el León, machacando a Tenerife desde el perímetro. Es el factor. Otro pérdida de balón. Es el factor. Panadero, Bernabé. Mal pase. Paralelos, de las pocas malas cosas que ha hecho Juanjo, pero la fortuna ha sido su compañera y el balón está de nuevo en su posición. Juanjo Bernabé. Panadero. Tratan de hacer ayudas, pero ni así. Insisto, su primer paso es fantástico a pesar de que las manos de Juan Carlos eran buenas. Pedro Rivero forzando, pero el palmeo es de Elton Tyler. Como decíamos, más allá de la derrota, la diferencia en puntos importantísima. 15 arriba para León ahora mismo. Sin duda, actitud, honestidad por parte del Tenerife Rural, pero no llegan. No llegan. Hoy se han encontrado, además de su mala noche en el tiro de tres puntos como factor clave, se han encontrado enfrente con un equipo que bueno, hay con que... este hombre. Vaya partido Bernabé, ¿eh? Vaya partido. Y un rato Panadero y la suma de cosas de Mike Higgins y la defensa de Bulfoni y la versatilidad de Silas. Tendremos que esperar las estadísticas de otros encuentros, pero Bernabé va para MVP, no sé si de la semana, pero luego de Nacional, los sí. nacionales bueno, seguro, ¿eh? Sí. Sin duda. Qué mal. Sí, hay, están pegados todos. Rebote de Tyler, que saca esa mano prodigiosa. Y va a sumar puntos. Sí. 20 puntos, 9 rebotes. Buen partido de Tyler, pero hoy el equipo ha tenido lagunas. Y la más. Tangible de todas, pues la estadística en los tiros de 3. No se puede ganar un partido con un 6% en triples, lanzando 16 veces. Lanzando 16 veces, nada más y nada menos. En los porcentajes de 2. ¡Qué ingenuidad! Tyler. Nada. Rebote que captura Young. Falta de Banks. Sí. ...58% de efectividad... ...un 71% en León... ...no, es fantástico... ...no, fantástico... ...dime cuántos malos tiros... ...habrán fallado... Sí. ...porque, obvio... ...cuántos malos tiros ha hecho el baloncesto León... ...ah, esa es la experiencia... ...el conocimiento... ...ah, fantástico... ...y además mucha inspiración... ...el otro equipo en tiros de tres puntos... ...hay dos protagonistas... ...uno es nombre propio... ...se llama Juanjo Ruiz Bernabé... ...otro es el factor... ...clarísimo... ...es... Los porcentajes de tiros de tres puntos y tiros de campo. Saca Panadero. Barnes. Jugar con Silas. Vamos a ver. Pues entrada canasta. Canasta de Barnes. Falta de Elton Tyler. Yo voy a ver a estos equipos. Después de lo que hemos visto de León, eso es obvio, lo sabemos todo el mundo que seguimos esta competición de baloncesto nacional. Pero sigo manteniendo como he empezado la retransmisión, Esteban. Estos dos equipos están hechos para ascender. No sé si lo conseguirán ambos, pero estos equipos están hechos para ascender. Rivero, lanzamiento de tres de Rivero que se queda corto. Tyler, rebote para Silas. Miles y termina el partido con victoria del León Caja España por 89-73. Duro correctivo de un equipo que pega un salto en la clasificación y que abre una grieta a la que cae, un pequeño abismo a la que cae el Tenerife Rural, que tendrá que seguir luchando como todos los equipos en esta competición. Bueno, Mocho. Nada, reitero mis palabras. Un nombre propio personal.